Les damos la mejor de las bienvenidas. Mi nombre es Yukie Ramírez. Nos encontramos en la Extensión Académica Los Cabos para que conozcan un poco sobre los proyectos más novedosos que tenemos al momento en este punto del estado. Claro, Yukie. ¿Qué tal? Soy Margarita. Me es grato estar con ustedes porque, como dice mi compañera, somos una parte de las extensiones académicas que tiene nuestra universidad. Así que les invitamos a que queden los próximos minutos y disfruten del programa que tenemos preparado para ustedes. Quédense porque esto es Punto Universitario. ¡Comenzamos! El maestro en ciencias Juan de Jesús Pérez Agúndez, responsable de esta extensión académica a Los Cabos, en una breve charla nos platica sobre las carreras y el quehacer universitario de esta institución académica. Vamos a ver. Actualmente nosotros estamos con 10 carreras presenciales y 2 carreras que estamos por primera vez ofreciendo a distancia, la licenciatura en mercadotecnia y la licenciatura en tecnologías de la información. Afortunadamente, en los últimos 5 años el crecimiento ha sido sostenido en cuanto a matrícula. Del 2015 al 2022 hemos crecido 3 veces, pasamos de 500, 600 alumnos, en este momento andamos con una matrícula de 1,600. La plantilla de profesores actualmente es de 120 maestros que participan, de los cuales prácticamente arriba del 40% tienen un posgrado o tienen una especialización. Eso nos da margen a ir buscando o preparando la plantilla de profesores con una mejor calidad que se va a reflejar obviamente en la calidad educativa y en la formación profesional de nuestros alumnos. Si lo vemos desde el punto de vista de nuestras funciones sustantivas, hemos ido avanzando. En el tema de la vinculación, lo vemos en tres partes. Por un lado está el lado del sector público, por otro lado el sector privado y por otro lado el sector social. En el sector público la idea es que la universidad esté presente y que participe en la contribución al desarrollo del municipio. ¿Cómo lo hemos estado haciendo? Bien, somos parte del Consejo Asesor del Estero de San José, somos parte del Consejo Asesor del Área de Conservación de la Flora y Fauna de la Bahía de Cabo San Lucas, participamos muy activamente en el Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Planeación, somos parte de la Junta de Gobierno donde se toman las decisiones en el Instituto Municipal del Deporte, en la Junta de Gobierno del Instituto Municipal del Arte y Cultura, estamos participando en el Programa de Ordenamiento Ecológico, entre otros. Y en el sector privado nos hemos vinculado con diferentes organizaciones empresariales. Por ejemplo, acabamos de firmar un convenio con la Asociación de Mujeres Jefas de Empresas. Acabamos de firmar un convenio con Coparmex y con las diferentes empresas de diferentes tamaños hemos estado firmando acuerdos de colaboración o convenios para la práctica profesionales de nuestros alumnos. Quiero decir que en esta última parte hemos crecido de manera muy importante. Actualmente tenemos un registro de 83 unidades económicas que están solicitando la participación de nuestros jóvenes en las prácticas profesionales. En cuanto a la vinculación social, debo decir que actualmente, en este momento, estamos diseñando un proyecto conjuntamente con el Instituto Municipal Indigenista, con algunas asociaciones civiles y nosotros como Extensión Académica de Los Cabos para atender a niños en las colonias más vulnerables. Aquí hay asociaciones privadas y sociales que están trabajando en instalar comedores comunitarios en diferentes colonias de aquí de Cabo San Lucas y de San José del Cabo también. Fíjense que
en la convocatoria para un nuevo ingreso ahora en agosto y la del año pasado, agosto del 2021, hemos, por primera vez, hemos tenido alumnos que se quedan fuera por falta de cupo. La universidad, nuestra universidad, por su naturaleza de pública, nos compromete más con la sociedad para poder ampliar la cobertura de nuestros servicios. Seguimos en nuestro programa Punto Universitario. A continuación, el doctor Jesús Bojórquez Luque nos hablará sobre su proyecto Turismo y Expansión Urbana en Cabo San Lucas, Baja California Sur, un análisis histórico 1970-2011. Vamos a verlo. Los Cabos y Cabo San Lucas en concreto ha experimentado un crecimiento poblacional desde el mismo momento en que se empiezan a aplicar las políticas públicas en turismo. Y es en 1974 aproximadamente cuando el Fondo Nacional de Fomento al Turismo empieza a impulsar la idea de un centro integralmente planeado en San José. Y en el caso de Cabo San Lucas, el Fideicomiso Ciudad Portuaria Turística Cabo San Lucas, que orientó a esta región, lo que viene siendo Cabo San Lucas, a el turismo náutico, ¿verdad?, de altos ingresos. Amén de que ya había una serie de infraestructura hotelera que había sido generado por los pioneros del turismo, como la familia Coppola, los Parr Bennett, entre otros, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a aplicar estas políticas públicas en turismo, se detona el corredor turístico, viene la creación de infraestructura hotelera y por lo tanto la necesidad de mano de obra que viene del macizo continental. Amén de que se van a necesitar esas corrientes migratorias para ocupar los puestos que van a demandar todos esos hoteles que se van a instalar en esta parte del municipio. Amén de la serie de actividades que giran alrededor del turismo en el sector restaurantero y todos los servicios que esto conlleva. Entonces la ciudad empieza a crecer de manera tremenda. Obviamente toda esa masa de gente que llega aquí al destino turístico, pues empiezan a demandar tierra, ¿no?, para construir sus viviendas, que en muchos de los casos la van a encontrar en la tierra de propiedad social, en la tierra ejidal, la cual va a ser pues víctima, ¿no?, de invasiones ante la necesidad de toda esa población de contar con una vivienda. Y ya posteriormente dichos asentamientos fueron entrando en un proceso de regularización impulsadas por las autoridades locales y federales, ¿no? Además, después de eso, pues el gobierno estatal va a adquirir una serie de terrenos al mismo ejido para impulsar vivienda accesible o también proporcionar lotes para que la gente pueda edificar sus viviendas. Todo ese crecimiento sobre todo se va al norte, que es por donde está el polígono del ejido Cabo San Lucas. Así que el ejido Cabo San Lucas en muchos sentidos va a ser un elemento primordial para el crecimiento de la localidad de Cabo San Lucas, pero sobre todo para que toda esa masa inmigrante que venía atraída por los empleos asociados al turismo pudiesen tener un lugar donde vivir. Obviamente el problema no se ha resuelto, el crecimiento de Cabo San Lucas en estos últimos años sigue dándose y sigue llegando gente que lamentablemente muchos de ellos se siguen aposentando en lugares de riesgo, en zonas de arroyo o en lugares que incluso ya fueron pues víctimas de las crecientes avenidas y la destrucción de algunos incluso fraccionamientos que fueron creados de manera formal, pero en medio de irregularidades por estar en zonas de riesgo. Así que en muchos de mis trabajos que tiene que ver sobre todo en el libro que próximamente está a punto de publicar la editorial de nuestra universidad, pues narro todo ese crecimiento urbano de Cabo San Lucas teniendo como arco temporal el arco cronológico de 1970 a 2011, ¿no? 1970 porque puedo reseñar un poco cómo era, ¿verdad?, la localidad previo a la implementación de esas políticas públicas de Fonatur
Y a partir de esas políticas públicas, ¿cómo fue evolucionando esta localidad a ser una de las, pues, la segunda ciudad, localidad más grande en términos poblacionales del estado, ¿no? ¿Y por qué 2011? Porque 2011 se da la versión preliminar de este último plan de desarrollo urbano que está vigente y que incluso parece que está a punto de ser modificado derivado del crecimiento tan acelerado que está teniendo la población y que necesita readecuarse a estas nuevas circunstancias, ¿no? Entonces, a eso me he dedicado y, claro, también estoy trabajando otras vertientes dentro de estas mismas comunidades, de buscar las formas de apropiación del territorio que se dan no solamente en Cabo San Lucas, sino en San José del Cabo y en el litoral cabeño. Te invitamos a participar en la campaña de donación de sangre Salvando Vidas el próximo 13 de octubre en la unidad médica UAPS, en un horario matutino de 8 a 2 y en vespertino de 4 a 8. Para más información, puedes llamar al 612-152-4011, extensión 116. Estamos en el programa Punto Universitario y la maestra Cristina Galulo nos concedió una entrevista sobre el programa Pro Animal UAPS, un proyecto de servicio social con causa. Un proyecto que impulsa acciones locales encaminadas a reducir la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle en el municipio de Los Cabos, a través de un programa de colaboración permanente entre la UAPS y las autoridades municipales por medio de programas de servicio social en el marco del modelo de responsabilidad social universitaria. Pro Animal UAPS Los Cabos, Servicio Social con Causa, nace, lo presentamos en el 2019 y nace porque las maestras que somos las promotoras de este proyecto somos rescatistas. Y entonces la idea es cómo podemos nosotros en la universidad apoyar a la comunidad y sobre todo hacer algo para este gran problema que tenemos, que es el abandono animal, la cantidad de perros y gatos que tenemos en la calle. Y entonces hablamos de hacer un programa de servicio social para que nuestros alumnos puedan participar en diferentes formas. Tenemos campañas de, necesitamos campañas de esterilización gratuitas y masivas. Y entonces muchas veces estas campañas no se hacen porque no hay fondos y muchas veces porque no hay gente, no hay personal, no hay voluntarios que apoyen en estas campañas. Y entonces lo primero que pensamos fue esto: ¿por qué no hacemos una vinculación con las autoridades para que nuestros alumnos puedan prestar su servicio social en apoyo a estas campañas de esterilización? Esta es una de las acciones que podemos hacer. Además, tenemos a alumnos de derecho, alumnos de criminología que podrían actuar en colaboración con las autoridades de seguridad para hacer más que nada educación de qué es el maltrato animal y también poder actuar en conjunto con la seguridad pública cuando se quiera atender estos casos. Y aquí en la universidad hicimos una campaña de esterilización y la hicimos en conjunto con el Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat. Entonces nuestros colegas de La Paz vinieron el 30 de marzo, hicimos una campaña de esterilización. Ya tenemos planeada otra en este semestre.
Y también hicimos, todo empezó antes de la pandemia, presentamos el proyecto a las autoridades de educación en enero, a finales de enero, y el 16 de marzo nos cerró la escuela y entramos en pandemia y el proyecto se quedó estancado. Lo retomamos, ya tuvimos la primera, una junta con el secretario general del ayuntamiento aquí de Los Cabos, y hicimos todo lo que platicamos, lo hicimos de forma escrita y presentamos la propuesta escrita al ayuntamiento de Los Cabos, de la delegación de Cabo San Lucas, exactamente, y estamos esperando que nos agenden una cita con las autoridades de salud. Eso es lo que queremos, queremos hacer acciones de educación, pero sobre todo queremos hacer algo concreto. Tenemos que apoyar a la comunidad, porque la comunidad está haciendo mucho. Hay muchísimos rescatistas, se le dice rescatistas independientes. Hay varias asociaciones veterinarias y asociaciones que hacen campañas de esterilización a bajo costo. Y hay la comunidad extranjera, los extranjeros que residentes en Cabo, que apoyan muchísimo. Y nosotros como universidad tenemos que apoyar. Lo que queremos hacer es apoyar a las instituciones para que se tome carta en el asunto de este gran problema. Otra acción que tenemos planeada es hablar con los hoteles, porque nosotros hablamos de responsabilidad social universitaria, nosotros estamos de este lado, pero hay también una responsabilidad social empresarial. Y entonces muchas veces los hoteles quieren apoyar y apoyan con acciones individuales, apoyan al rescatista individual porque lo conocen. ¿Y qué hacen? Van y le llevan costales de croquetas, comida, pero luego se queda ahí, se apoya una vez, como que se tapa un hoyo. Quitar un perro de la calle y llevarlo al centro de control y dormirlo no es la solución, porque el perro que quitas de la calle viene reemplazado de 10 cachorros de una hembra. Entonces quita unos y deja 10. Entonces la esterilización masiva es la solución. Yuki, estamos muy emocionadas porque nuestra institución ha crecido mucho y prueba de ello son los proyectos de investigación que se realizan y los cuerpos académicos que se forman. Para ello, el maestro Juan de Jesús Pérez Agúndez y la doctora Rosalicia García Compeán nos comparten esta información. Este grupo de investigación que se llama Interacciones en el Aula Académica está conformado por 5 maestros de varias áreas, es multidisciplinario y pues el semestre pasado hicimos la primera feria de proyectos educativos o proyectos de investigación de pregrado para los jóvenes de licenciatura. Y este semestre que ya empezó, tenemos en puerta lo que es el foro para profesores, donde cada profesor investigador puede presentar su trabajo de investigación. Entonces, en este grupo sí tenemos bastante trabajo, es un grupo muy diverso. Somos 4 maestras y un maestro que cada uno de nosotros tenemos distintas áreas de formación. Entonces, lo enriquece demasiado y pues nos lleva a tener diferentes perspectivas de un mismo tema. De hecho, hemos realizado 2 libros, uno el año pasado, en donde invitamos a otros maestros, maestras principalmente, para que ellos también tengan la oportunidad de realizar una investigación y que también su currículum vaya siendo un poquito más extenso. Entonces, nosotros invitamos a maestros para que pues, cada uno de los proyectos salga mejor.
El del libro del semestre pasado se llamó Reflexiones multidisciplinarias de académicas sobre la disrupción de la educación superior por COVID-19. Y el libro de este año es sobre estrés académico, sobre el burnout que aqueja a los docentes y a las docentes. Entonces, pues esperamos también poderlo tener listo, que sea aprobado para la publicación y seguir trabajando en lo que es la investigación, que es una de las áreas de docencia que también a veces nos cuesta mucho trabajo, pero es necesario realizarla dentro de la universidad. A partir de la convocatoria que hizo la Dirección de Posgrado de Investigación para integrar en las extensiones académicas los grupos de investigación interna, nosotros afortunadamente ya logramos integrar un grupo de investigación interna. Y estamos esperando la convocatoria, la segunda convocatoria, porque tenemos la formación de dos grupos más. Eso nos da una fortaleza porque no nada más estamos haciendo una actividad académica formando a nuestros alumnos, sino a partir de la filosofía de la responsabilidad social universitaria, nosotros estamos buscando la forma de generar investigación para hacer aportaciones de conocimiento a la sociedad en función de conjuntamente con ellos, con la sociedad, encontrar algunas soluciones a problemas. De tal forma que se ha incrementado la producción académica, la producción de textos científicos y académicos. Afortunadamente, en este momento hay 4 libros elaborados por nuestros docentes, por nuestras y nuestros docentes, en un proceso de publicación por la editorial de la UAS, por ejemplo. Hemos estado haciendo documentos técnicos y científicos con aportaciones para el ordenamiento de la actividad de abiturismo, que dicho sea de paso, en términos de Los Cabos, en la universidad, aquí en la sesión académica, tenemos trabajos muy importantes, sobre todo realizados en el Estero San José, sobre todo en la Sierra de la Laguna, y sobre todo también en un trabajo inicial que estamos haciendo en la Ribera, en la zona de la Ribera, para identificar posibles, posibles aves que son endémicas y que todavía no existe ningún registro. Te invitamos a participar en la campaña de donación de sangre Salvando Vidas, el próximo 13 de octubre en la Unidad Médica UAPS, en un horario matutino de 8 a 2. Y en vespertino, de 4 a 8. Para más información, puedes llamar al 612-152-4011, extensión 116. Con esto nos despedimos. Agradecemos su tiempo para ver la información que hay al momento en nuestra alma mater. Esto fue Punto Universitario. Mi nombre es Margarita Alvarado. Recuerden que nos vieron a través de la señal del Instituto Estatal de Radio y Televisión, a través del canal 8. También en redes sociales en Facebook y BCS. No olviden sintonizarnos el próximo martes a las 6 de la tarde. Mi nombre es Yuki Ramírez y es un placer haberlos acompañado. Hasta luego.